Mira, empezamos ayer la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, pero ya habíamos empezado asistiendo aquí al río Santa Catarina, invitando gente en general, a los voluntarios que trabajan con nosotros y a la ciudadanía con la que tenemos contacto, para conocer el río, porque pues escuchamos que se quiere hacer una cosa y otra, que se quieren tomar decisiones de adentro del río, pero no sabemos qué hay aquí, ¿no? Y ya nos habíamos dado cuenta que el ecosistema se está restaurando, que hay especies presentes que son nativas de la región, que son características del río y que le dan al río sus funciones, ¿no? Permiten que sea un pulmón para la ciudad, que capte polvo, que capte contaminantes, que amortigua la temperatura, que el agua le esté bombeando hacia la atmósfera. Y sí, estamos haciendo un registro de especies que están presentes aquí en el río para complementar un programa que es Especies y Espacios, en el cual buscamos pues restaurar la vegetación nativa del área metropolitana, que nos puede traer enormes beneficios. La hemos quitado, no le hemos favorecido estar, pero aquí en el río ya está presente la vegetación nativa. Entonces queremos saber qué hay para ver cómo la aprovechamos hacia fuera del río, y para eso tenemos que conservarlo aquí en el río. Pues si ya estamos aquí y estamos viendo que está sucio y podemos sacar basura manualmente sin el impacto de una máquina, pues lo estamos haciendo de esa forma. Entonces se unieron otros grupos, otros colectivos, entre ellos, bueno, el principal en este sentido es Revolución Refil, que ya tienen tiempo trabajando también la limpieza del río Santa Catarina más hacia la zona de Santa Catarina y San Pedro. Entonces ellos han estado apoyando mucho en dirigir cómo separar, cómo recoger. Nosotros vamos más hacia la parte de las especies y pues invitamos a mucha más gente, ¿no? Entre estos invitados, Pueblo Bicicletero, que nos acompaña ahora por acá.